fase de la operación. Preparaos para moveros. ¡Hay alguien aquí! ¡Ya te tengo! Tu lealtad hacia ella es poderosa. Te admiro. En serio. Pero mi paciencia tiene un límite. Dime lo que sepas. ¡Ya! Por favor, no. ¡No le escuches! Solo hacía lo que creía correcto. Arrasad los bloques de celdas. Matadlos a todos. Lo siento, debí matarle, pero estaba desarmado, no pude... ¡Shh! No tenías que hacerlo. Siento tanto haberte metido en todo este follón. Creí que podría con ello. Ya vienen. Estamos rodeados. Esta vez yo te cubro. Se muere. No hay mucho tiempo. Bloquea la puerta. A todas las unidades tenemos que encargarnos de ella. Estamos casi en posición. Sé que ahora te gusta leer publicaciones arqueológicas, pero si lees algo sobre mí que sea... como halagador, te pido que lo ignores. Hay quien simplemente no comprende el trabajo que hago aquí. Quizá hasta les asuste, pero ni su miedo ni su estupidez me importan, ni deberían importarte a ti. Cuando llegue el momento, te lo explicaré todo, mi querida niña. Esos que se asustaban, ¿eran la Trinidad? Nunca me lo dijiste. Supongo que ya no importa. Me han encontrado. Ahora tendré que lidiar con ellos. Aún no se ve al objetivo. Esperamos órdenes.
Mantened la posición. Preparaos. Es peligrosa. Recibido. Mando, estamos en posición y vemos al objetivo. Tengo que matarlos. Confirmado, objetivo detectado. Está aquí. Vamos a matarla. Vemos al objetivo, repito, vemos al objetivo. Equipo 4, reunión con el líder. Huella térmica, listos para atacar. ¡Respiro! ¡Abre fuego! ¡Ha faltado! Estoy rodeada. Tengo que tener cuidado. Thank you.
Espera. Deja que vengan a por ti. El último. Debo volver con Yuna. Oh, Dios, no. Yuna. Yuna. Lara. Estoy aquí. Lara. Escúchame. Intenta no moverte. Sí. No consigo salir de aquí. No digas eso. Escúchame. Tienes que dejar de culparte. Todos elegimos nuestro camino. Se acerca su fin. No, no puede morir. Podemos ayudarle. ¿Cómo? Hay que llevarlo al observatorio con Jacob. Solo Jacob puede salvar a Yuna ahora. Tenemos que llevarlo de vuelta al observatorio. Jacob se muere. Permítame. El señor es tu guardián. Es tu sombra a tu derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. Guarda el Señor tu alma de todo mal. Guarda tus entradas y salidas, desde ahora y por siempre. Presionando la herida, prepáralo. Jacob, te dispararon. Eres tú, ¿verdad? El profeta inmortal. Siento dolor. Me pueden herir. Soy humano. Excepto por su final. ¿Y la fuente divina? La encontré hace mucho tiempo. Es real. Y tremendamente poderosa. Pero no es divina. ¿Les has mentido? ¿Durante generaciones? No estoy orgulloso. Lo hice para protegerles. Una vez usé la fuente para otorgar la inmortalidad a mis ejércitos.
Fue un grave error. Los que vi en el archivo. Cuando los enemigos atacaron Keyteth, los inmortales volcaron el hielo de la montaña sobre la ciudad. Murieron miles. Cometieron una atrocidad para mantener el poder. Y eso hará a la Trinidad. Pero a una escala mucho mayor. Ese no eres tú. El hombre que conozco nunca haría daño a su pueblo. ¿No lo ves? Esto es mi obra. Y tiene que acabarse ya. ¡Padre! ¡Están avanzando! Pasarán por el hielo usando la fuerza bruta. Pues estamos perdidos. No. Ha de haber alguna forma de pararlos. Jacob, en el mapa había una entrada secreta a la ciudad. El camino de los inmortales es muy arriesgado. Se acaba el tiempo. No puedo rendirme ahora. Si retrasamos a la Trinidad, puede que tengamos una opción. Iré con nuestras fuerzas para atacarlos en el hielo. Es la hora. Abre el camino. Cuando estés lista, la entrada está bajo el observatorio. Haré lo que pueda por tu amigo. He de recuperar un poco el aliento. Este lugar. Keyteth. Jacob. Los inmortales. Llevo corriendo tanto tiempo que no me he parado a pensar en el simple hecho de que todo esto es real. Una parte de mí se niega a creerlo. Pero sé que Jacob decía la verdad. Lo que le creó está aquí. Y lo voy a encontrar antes que la Trinidad. Ojalá papá estuviera vivo para compartir el descubrimiento. Impresionante.
Jacob, estoy entrando. ¿Qué me voy a encontrar? Mi gente no ha bajado desde que sellamos la entrada. Hace siglos. Pero debería ser seguro. Al menos hasta que pases el planetario. ¿Era parte del observatorio? Lo construyeron mis astrónomos antes de que los inmortales enterraran la ciudad antigua. Lo necesitarás para abrir la entrada a Kitez. Parece que puedo tirar para colocarla. Tengo que dejarla en la posición adecuada. Solo tengo que soltar el mecanismo. También está bloqueado por el otro lado. Los mongoles lo destruyeron todo.
y la ciudad se hundió bajo el hielo. La gente de Jacob estaba muy adelantada a su tiempo. Ojo donde pisas, Lara. Ahora solo tengo que llegar arriba. Tengo que calcular bien. Paciencia, Lara. ¡Ya! Tengo que seguir ascendiendo. Técnicas de arquería avanzada desarrolladas en Bizancio.